Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. Serán 4 domingos de Adviento antes de la Navidad y en ellos los cristianos nos preparamos en esta espera de la Navidad. Por tanto, este tiempo llamamos tiempo de esperanza, porque los cristianos estamos abriéndonos a la esperanza de la salvación, a la esperanza del Salvador, a la esperanza de que el Señor se encarne en el vientre de María en la Navidad. Es un tiempo muy hermoso, porque el tiempo de la esperanza es muy esencial en la vida. Si no tenemos esperanza, la vida es muy insoportable. Por eso los cristianos en este tiempo nos ejercitamos en la esperanza. Y sobre todo nos ayudará mucho la liturgia, porque en estos días de los domingos de Adviento y en las liturgias de Adviento vamos a leer los grandes relatos de los profetas del pueblo de Israel, que van narrando cómo el pueblo de Israel en momentos difíciles, en momentos complicados, fue capaz de levantar su vista al Señor y crear, abrir caminos de esperanza. Esa esperanza en la historia ha sido la que ha abierto los grandes caminos de la salvación. Por eso también nosotros, en este mundo en que estamos, tan necesitado de salvación, tan necesitado de proyectos de vida, nosotros celebramos el Adviento no como una cosa pasada, no como algo que ocurrió allá en el pueblo de Israel, sino como algo que nos toca en la vida de cada día hoy, en este momento de la historia, con los problemas familiares, personales, con los problemas sociales que existen, nosotros hoy celebramos que hay una esperanza en la vida. Y esa esperanza es Jesucristo, nuestro Señor. Los cristianos tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de estas grandes ideas, de estas grandes alegorías de la vida, no podemos quedarnos en la teoría, porque la salvación para nosotros es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Por eso este tiempo es un prepararnos para la venida del Señor. Es un tiempo en el que vamos a ver, ¿hay en nuestras vidas algo en lo que pueda fundamentarse la esperanza? Y sobre todo en este tiempo de Navidad celebramos la vida. Vivir la vida en toda su plenitud. No recortarla. No limitarla sencillamente, como hacemos tantas veces, a cosas materiales. La vida es todo. La vida es muy impresionante. La vida tiene dimensiones que a veces nosotros ocultamos. Por eso es muy importante este tiempo. Para sumergirnos en la vida, en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos cada día y ver si realmente en esa vida de cada día nosotros encontramos una dimensión que nos abra a esa esperanza. ¿Dónde está el Señor en nuestra vida? ¿En tu vida de cada día el Señor se hace presente? ¿En tu vida de cada día tú encuentras que el Señor está en los hermanos, en los pobres, en los necesitados? Tú te das cuenta de que si te cierras a esa realidad, tú no puedes vivir la esperanza. Por tanto, el Adviento nos acerca una vez más a la realidad de la vida. A la vida concreta, a la vida en la que estamos inmersos cada uno de nosotros. Y pedirle al Señor que nos ayude a abrir esta vida, a la esperanza. Abrirla a Dios, abrirla a Jesucristo, que vendrá a nosotros en la Navidad. Esta es la historia de 4 velas que poco a poco se quemaban en el altar de una iglesia. El lugar era tan silencioso que casi se podía escuchar la conversación que tenían entre ellas. La primera de las velas dijo: «Yo soy la paz, pero lamentablemente las personas no consiguen mantenerme encendida. No sé cuánto tiempo más me mantendré iluminando hasta que me apague». Fue de dejar de decir eso y dejó de alumbrar. La segunda dijo: «Yo me llamo fe. Lamentablemente mi llama es muy superflua. Son pocos los que quieren saber de mí. No encuentro sentido para permanecer encendida». Fue terminar de hablar y la suave brisa que corría por la iglesia la apagó. La tercera, muy triste, dijo: «Yo soy el amor. No tengo más fuerza para seguir iluminando. Nadie me aprecia.
y todos me hacen a un lado. La gente hasta se olvida de su círculo más cercano e incluso los que han recibido mucho de mí me dan la espalda. Y sin más, se apagó. De repente entró en la iglesia una niña y al ver las tres velas apagadas les dijo: «¿Qué es esto? Por favor, tenéis que estar encendidas hasta el final». Y se echó a llorar. La última vela dijo a la niña: «No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender a las demás. Yo soy la esperanza». La niña, con los ojos todavía llorosos, tomó la vela y encendió a las demás.